gente, bienvenidos a otra entrega más del reality show Mysteries of Dominican Republic, transmitido todos los domingos a las 5:30 p.m. por Canal América 1014 de Optimum. Como ustedes saben, los chicos se han estado preparando arduamente en todo lo que tiene que ver la preparación de un Mister. Y hoy no estoy solo, me acompaña nada más y nada menos que nuestro director de imagen, Sebastián Rainier. Sebastián, para mí es un placer estar compartiendo contigo hoy. Dime, ¿de qué se trata el taller que vamos a impartir hoy para los chicos de Mysteries of Diva? El taller se trata nada más y nada menos de cómo desarrollar la marca personal. Algo sumamente importante para uno saber potenciar su imagen profesional en las redes sociales. Eso es muy importante porque cuando uno está ya en las redes sociales y se dedica a este mundo de los concursos de belleza, uno tiene que saber para qué público en específico se dirige. Así es. Y a todo aquel que está en casita, los acompaño a que vean un poco de todo lo que está pasando en Mysteries of Diva. Para otros, entonces es tu marca. Personal branding es considerarse a uno mismo como una marca y venderse como tal. Los fuertes que tú tienes como persona y que tú lo puedes desarrollar y que te van a diferenciar las demás personas. La marca personal es un concepto de desarrollo personal que consiste en considerarse uno mismo como una marca, que al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. El concepto surgió como una técnica para la búsqueda de trabajo, sea por primera vez o sea como cambio de carrera o profesión. Cuando decimos que la gente parece o se cree figura, es porque tiene su personal branding muy bien trabajado. Entonces, si ya sabe cómo se va a manejar ante un público, o whatever, lo que proyecta, a qué se dedica, qué trabaja. Eso viene muy de la mano con el personal branding porque ya está manejando en sus redes o en su vida cotidiana realmente lo que es. O sea, hay una frase muy célebre que si tienes que decirle a la gente lo que eres, no eres. Entonces, cuando uno tiene su marca personal muy bien trabajada, entonces ya la gente percibe automáticamente lo que tú eres o a lo que tú te dedicas. Mi marca personal es ser yo mismo, por así decirlo. No, hay que construirla, porque esto tiene una serie de seguimiento o reglas que es muy bueno saberla para llevarla o trabajarla. Por ejemplo, el mismo público que tiene Karen es el mismo mío. Tenemos diferentes públicos porque nos definimos como diferentes marcas. Entonces, cuando ya tienes todo definido, ya tú sabes a qué tipo de público tú gustas y a qué tipo de público tú vas a ir directamente para que te consuman a ti como marca. Exacto, tienes razón. Por ejemplo, si yo tengo el gimnasio, yo soy instructor fitness. Si yo en mis redes sociales publico fotos fitness, publico todos los videos de mi clase de spinning, el público que yo voy a atraer es gente que quiere hacer ejercicio, otros instructores, cosas así. De esa misma forma, ustedes tienen que identificar su público y crear su propia marca personal, ya sea si tú eres actor, si tú eres bailarín, tú estás en el Mister, pero tú tienes algún talento.
Tú tienes que saber bien identificar para que a la hora de tú llamar la atención, de que los seguidores te sigan y de que las personas se interesen en ti, las personas y el público sea el adecuado a través de lo que tú haces. Ok, dice aquí, desarrollar una marca personal consiste en identificar y comunicar las características que nos hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante. Los que no saben cualquier palabra pueden subrayarla, pueden buscar el significado y tratar de utilizarla en su diario vivir, en su vocabulario diario, para que vayan ampliando su vocabulario. Ok, en ese mismo orden, objetivos. ¿En qué eres bueno? Ya, no sé. Ok, continuamos con objetivos. ¿En qué eres bueno? Ahí era que le estaba diciendo que hay que determinar qué yo quiero proyectar, qué yo estoy trabajando, qué es lo que yo quiero que mi público entienda que yo hago. O sea, tu público o tus clientes, por así decirlo. El target, ya estábamos hablando de eso, o sea, a qué público tú vas dirigido, o sea, cuál es tu nicho, eso tú también tienes que determinarlo. O sea, tienes que estudiar a qué público tú vas dirigido para saber cómo trabajarlo, o sea, cuál es el público que te sigue. Marca personal, también le voy a decir lo que ya ustedes saben lo que es una marca personal, lo que no es una marca personal. Hay gente a la que cuando les hablas de que necesitan trabajar su marca personal, se lanzan a diseñar un logotipo, definir unos colores corporativos y aplicarlo a todo lo que hacen, tarjetas, blog, etc. Eso está bien, pero eso no es desarrollar una marca personal. Eso es imagen de marca y es bueno cuidarla como parte de nuestra estrategia de marca personal, pero no es lo mismo. Otros simplemente se dedican a escribir en blogs propios o ajenos sobre un montón de cosas. Esta puede ser una estrategia interesante, pero solamente si está bien estructurada, planificada y parte de un análisis previo. Sí. Bueno, por ejemplo, esas son las páginas que nos publican a diario, Mr. Kim, Mr. YRD, es decir, esas son marcas no personales, porque ya son como, es una imagen de marca, exacto, que se está utilizando simplemente. Es un ejemplo muy bueno. Sigue, Sebas. Ok, ahora para continuar, vamos a hacer unos grupos, lo vamos a dividir en tres. En tres grupos, ustedes van a elegir, bueno, van a trabajar lo que resta del material y lo vamos a exponer acá arriba. O sea, y quiero ejemplos, quiero que ustedes cuenten con lo que ustedes han vivido, lo que es la marca personal y cómo se construye. Yo pienso que lo primero que debemos saber es quién somos realmente, qué es lo que nos apasiona, porque cuando nos apasiona algo con locura, sabemos lo que realmente queremos. Entonces, cuando tenemos ya, cuando ya sabemos lo que queremos, nosotros nos desarrollamos en esa área. Pero cuando tú no sabes lo que tú quieres en la vida, tú estás para un lado para el otro, estás para allí, estás para acá. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que hace 3 años yo vendía productos para adelgazar. Y eso es lo que yo proyectaba, el mundo business, etc. Luego me quería proyectar en el mundo de fashion. Entonces estaba por un lado para otro y no tenía como una marca personal. Y yo creo que lo primero que uno debe hacer es saber quién uno es y buscar lo que realmente te apasiona. Siempre es tener esencia, marcar la diferencia. Eso que te hace, por ejemplo, en mi caso, lo que me hace Kenneth Castillo. ¿Qué es lo que me hace Kenneth Castillo? La actuación. Ese muchacho chévere, y desarrollar mayormente
en lo que te apasiona. Gracias. Continuamos. Mi nombre es Alexis Ventura, soy representante de España. Nosotros debemos de tener estrategia para desarrollarnos en las redes sociales. Pienso que el autoconocimiento es muy importante porque tú conoces lo que tú quieres brindar. Por lo menos a mí me gusta ofrecer imágenes profesionales. Entonces, eso así es que yo me doy a conocer. Aprecias los valores que tú posees y date a destacar como persona, con lo que tú sientes dentro, como tú quieres brindar, lo que tú quieres brindar al público. Gracias. Bueno, en cuanto a mí, yo soy La Vega y bueno, realmente yo me iré más por lo que es la sinergia. La sinergia vendría siendo lo que es aquella esencia que posee dicho vendor, que en este caso soy yo, cuando realizamos cualquier dicho trabajo, ya sea las redes sociales, cómo vender dicha marca. También me iré por lo que es la innovación. Cada marca debe innovar su producto, ya que la gente se cansa con las repeticiones de dicho producto. Saludos, mi nombre es Miguel Robles, tengo 22 años y soy representante de la provincia de Independencia. Nuestro tema es cómo generar buen contenido para nuestras redes, para nuestro blog. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que tener en mente cuál es nuestra marca personal, porque de tal manera vamos a asegurarnos de no saturar nuestras redes sociales con contenidos que realmente no abarcan una misma dirección. Es decir, tu meta es ser una motivación para otros. Ok, tú tienes en mente ser una motivación, entonces no te propongas publicar memes, publicar cosas que se salgan de la línea de tu marca personal. Mi nombre es Estuve Díaz, represento a la Altagracia y hay muchos diferentes tipos de públicos. La manera en la cual nosotros atraemos a nuestro público es conociendo tu talento o en qué tú te desenvuelves o en qué te gusta. Por ejemplo, si te gusta cantar, puedes poner videos cantando. Si te gusta exhibir tu cuerpo, puedes hacer eso y ese es el tipo de público que va a llegar a tu página. Saludos, mi nombre es Javier Fernández, represento Santo Domingo Norte. Este tema tiene mucha importancia porque mis compañeros no lo mencionaron, pero hay algo que nosotros cometemos mucho y es que muchas veces saturamos las redes y compartimos cosas que en verdad no van a la mano con la marca que nosotros queremos llevar. El tema a relacionar es en sí, la síntesis del tema que debe tener es que debemos saber bien cuáles contenidos y en, digamos así, cuántos contenidos tú debes de publicar. Y no solo eso, aprender a relacionarte, porque dice que no solamente tú puedes crear tu marca personal en las redes sociales, sino que debes de salir de tu casa, a relacionarte con personas, participar en foros, y que debes de saber muy bien en cuáles foros das tu opinión, con cuáles personas te relacionas, porque si te relacionas con, por ejemplo, con alguien que no lleva tu misma marca personal, no te va a ayudar mucho. Al igual que si tú das una opinión en un foro que no tiene muchos followers, o no tiene una relevancia tal, a un punto que cuando tú des una opinión, la gente sí toma en cuenta por la veracidad del medio en la que se está dando la opinión. Y nada, y eso debemos saber en que no solamente es hacer una publicación de algo. En el caso de nosotros, me voy a poner el ejemplo aquí, no solamente es publicar una foto diaria, publicar un video diario, sino que el video que tú publiques esa sea una necesidad a alguien. O sea, lleva un fin, lleva un objetivo. Bueno, nosotros somos el grupo número 3. Yo soy Díaz Mendoza, el representante de San Juan de la Maguana. En mi grupo también está Montecristi y Distrito Nacional. Vamos a seguir con la continuación de los temas que ya los chicos han hablado anteriormente. Primero, tenemos que tener en cuenta ciertos puntos a la hora de escoger dónde y cómo realizamos guest blogging. Es decir, que tenemos que ubicar la audiencia que queremos llegar. Y debemos coincidir con lo definido en lo anterior a la hora de crear nuestra marca. También tenemos que tener éxito lo que es los sitios web con más audiencia o con una audiencia que queremos llegar directamente. Es decir, que si yo tengo una página de Instagram que a mí me gusta el público que maneja y es el mismo público que yo tengo, yo puedo taguearla, como estamos haciendo ahora mismo cada uno de nosotros con las diferentes páginas que nos publican. Y sigue mi compañero acá, Montecristi. Bueno, en cuanto a contenido, debemos de tomar siempre en cuenta lo que presentamos y lo que vamos a exhibir al final. Porque, por ejemplo, yéndome fuera de lo que es la marca personal, si vamos a un restaurante, si un restaurante promociona X plato en las redes sociales, al momento de uno ir al restaurante
y ver el plato cuando uno lo pide, porque uno siempre lo, la mayoría de personas lo piden por lo que está viendo en la foto, lo que está presentando. Ellos esperan ese mismo contenido al final. Entonces muchas veces se basa en que está la foto ahí, pero cuando vamos no es lo mismo que se nos está presentando. Continúa mi compañero Luisito Nacional. Exactamente, como dice mi compañero, tenemos que tratar de cuidar todo aquello que vendemos, ya que cuando nosotros queremos vender algo en las redes sociales, es importante que mantengamos eso que vendemos y creemos un buen engagement, ya que los seguidores que están atentos a aquello que publicamos buscan un interés constante en eso, y es importante que siempre mantengamos esa buena conexión con ellos y que no la perdamos. Siempre cuidemos todo lo que publiquemos, de qué manera lo vamos a publicar y a quién concretamente lo vamos a publicar. Hola, muy buenas tardes. Este es el grupo número 4 y vamos a continuar con lo que los muchachos estaban diciendo. Yo represento a la provincia Santiago Rodríguez y mi amigo la provincia Manuel. La mejor estrategia para desarrollar tu marca personal no solamente es crear posts en Instagram, también puedes ir a eventos, hablar con personas y hacer como relaciones networking y trabajar en tu como en tu talento o a lo que tú te refieres a en tu marca. Una de las cosas más importantes cuando estamos creando una marca personal es saber qué redes sociales vamos a utilizar, a qué tipo de público nos vamos a dirigir. Y pues las redes sociales se debe elegir no por comodidad ni por gusto, se debe elegir la red social que usted crea que vaya a impactar más en la persona a la cual usted se va a dirigir. Muy buenas, nosotros somos el grupo número 5 y mi nombre es Joel, representante de Barahona, y mi compañero. Soy Hansel Enríquez y represento a Jabón. Nosotros vamos a continuar sobre lo que se ha estado poniendo y le damos continuación con debemos de ser conscientes con a la hora de dar un discurso, y eso quiere decir que debemos de ser cuidadosos a la hora de que estamos o en nuestras redes publicando. Ejemplo de eso, como si estamos en eso de que estamos mostrando lo físico o el diseño que nosotros queremos como expresar y que la gente nos conozca. Un ejemplo de eso, mi amigo y compañero se lo va a dar en este momento. Por ejemplo, yo me proyecto tal cual y como soy por las redes sociales, con mi actitud siempre como soy. Por ejemplo, hace unos días, unas semanas, tuve una dinámica con mis seguidores en la cual me estaban haciendo preguntas, incluso preguntas personales, que por qué yo soy de tal manera, y yo ahí di a demostrar mi actitud. Por ejemplo, tuve una pregunta que por qué yo soy tan serio, y yo respondí que esta es la manera en la cual yo me siento cómodo y con la cual yo más me identifico. O sea, me estoy vendiendo tal y como soy. Otra cosa es, ¿quién soy en el ámbito también profesional, parte del personal? Por ejemplo, yo quiero ser modelo profesional, ya sea de pasarela y de fotos. También quiero trabajar con las marcas. Eso es lo que yo quiero ser. ¿Qué objetivos quiero lograr? Bueno, pues ya lo acabo de decir, trabajar con las marcas y caminar en las pasarelas grandes. Y creo que tengo todo el potencial para hacerlo. Otras preguntas que tenemos que tener claro a la hora de proyectarnos. ¿Qué puedo ofrecer a los demás? Bueno, tenemos que tener claro que al momento de pensar en lo que podemos ofrecer a los demás, no solamente es lo profesional. Por ejemplo, a mí me gustaría formar una campaña en contra de las drogas. Luego que yo vine a vivir a Nueva York, veo que en las calles hay muchas personas perdidas en las drogas, y pienso que las drogas son un atraso para la sociedad, principalmente la juventud. Me gustaría también proyectar e incitar a los jóvenes a que hagan más actividades recreativas y se alejen de ese mundo, porque, o sea, es una perdición total.
Hola, ¿qué tal, chicos? Nosotros somos el grupo número 6, del cual vamos a hablar la parte final de lo que es nuestra marca personal. Mi nombre es Darío Martínez, represento a lo que es la provincia Duarte, y mi compañero... Mi nombre es Daniel y represento a la provincia Hermano Mirabal. Bueno, muchas veces cuando queremos establecer una marca que viene siendo algo personal de nosotros, un talento, o ya sea un enfoque para atraer personas hacia nosotros, hacia nuestro Instagram, ya sea por trabajo, ya sea porque queremos avanzar un poquito más en lo que es nuestro talento. Muchas veces nos preguntamos qué somos, qué puedo publicar, a la gente le va a gustar, cómo puedo llamar la atención de las personas. Y aquí es donde viene que comenzamos a crear una imagen falsa, mejorada, de nosotros. Es decir, a mí me gusta la fotografía y muchas veces veo personas que publican fotos de ellos que realmente en persona ni siquiera son ellos mismos. Es una imagen distorsionada que vendemos al público, lo cual no nos va a dejar establecer una marca. Es por eso que debemos ser original, conciso, preciso al público que queremos llegar. Me encanta la fotografía, soy el público que quiero llegar, son los fotógrafos, los diseñadores, me encanta modelar en underwear, quiero llegar a ese público. Ese público va a ver todas las publicaciones que hago y va a centrarse solamente, él es un modelo de underwear, es un modelo de outfits, eso es lo que tenemos que proyectar. Imaginarnos que si tenemos un talento y es el baile, y también podemos cantar, enfócate solo en uno, que a través de ese vas a lograr mucho más. Bueno, mi parte es algo resumido, algo en verdad. Se trata de estudiarse uno mismo primeramente antes de vender una imagen. Se trata sobre uno estudiarse, ver sus debilidades, ver su fortaleza. Entonces, cuando ya decides lo que es vender una marca, venderte tú como marca, ¿no? Se trata sobre dar lo que tú eres. Porque después que tú te estudias, entonces ya tú vas a entender qué tú eres. Y luego de ahí, entonces de ahí parte ya lo que tú vas a vender. Y ya tú sabes tu fortaleza y vas a trabajar en eso cada día para dar lo que tú eres y no cosas falsas en vez de que no eres. Porque cuando tú das lo que no eres, a un momento del punto que entonces tiene que pasar tu personaje y en algún momento puede hacer que falle en el personaje que estás haciendo. La próxima vez que se pare Daniel va a ser sin el papel. Yo se lo dije y se lo dejé porque la mayoría de los carros es normal. Pero cuando yo le digo que se pare sin el papel, es para, o sea, no tienen que decir exactamente lo que está aquí. Ustedes pueden tomar la idea central, los puntos importantes y adaptarlo a lo que ustedes quieran y relacionarlo con ustedes, con su historia de vida. Y a todo aquel que está en casita, les quiero decir que los chicos se siguen preparando arduamente para lo que es su prueba de talento que se llevará a cabo en Lehman College. Cada chico va a tener un talento diferente en el cual todos se van a poder expresar de la mejor manera. ¿Quieren ver un poco? Acompáñenos. I did the test.
súper especial para nuestra organización. Él es nada más y nada menos que Nimadiel Alvarado, segundo finalista de la primera edición de Misters of Dominican Republic. Nimadiel, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Me siento sumamente feliz y agradecido, ya que esta organización me ha visto crecer y me ha dado la oportunidad de proyectar mis talentos en muchas de mis áreas, porque no solamente esta organización te ayuda a ver una sola área, sino a despertar muchas cosas en ti que quizás tú tengas dentro. Muchísimas gracias. Así es, Nimadiel. Mira, te quiero decir y comunicar que ahora tenemos lo que es el temido confesionario. Wow. Le damos la oportunidad a cada uno de nuestros candidatos que se puedan expresar y que puedan romper con aquellas rivalidades y barreras que tienen entre ellos. Sí, pues. ¿Quieres ver algunos de ellos? Pues claro, me interesaría ver eso. Acompáñanos. Mi nombre es Miguel Robles, soy representante de la Comisión de Independencia y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que me haga el confesionario. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Todo bien usted? Todo en orden. ¿Qué cualidades entiendes que tienes tú que deberías de tener los demás candidatos? Considero que un poco más de entrega a la hora de concursar en este concurso, porque yo en lo personal tengo mucha disciplina y considero que es una cualidad que me llevará lejos. Gane o no gane, sé que me llevará lejos porque sé que al trabajar duro por tus sueños, siempre superas tus límites. Mi nombre es Alex Ventura, soy representante de la provincia de España y estoy de acuerdo en obedecer todas las preguntas que me hagan. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. De tú no ganar la competencia, ¿quién crees que la pueda ganar? Mr. La Vega, me gusta mucho. ¿Y por qué tú crees que él reúne los requisitos para ganar esta competencia? O sea, él me gusta mucho por cómo se desenvuelve, cómo se maneja. Para mí tiene un porte de un Mr. Tiene un porte de un Mr. Sí. Gracias. Chicos, esto ha sido todo.